amigos, soy Gabriela de España, tengo 22 años y estoy estudiando en la Universidad Sungkyungwan de Suwon. 일단 첫 번째 질문인데요. 한국에 언제 오셨어요? Llegué a Corea hace 2 años y medio, más o menos. 그럼 한국에 오게 된 계기도 같이 소개해 주세요. En principio, cuando era joven, tenía mucho interés en Asia. Pero de entre todos los países que hay en Asia, creo que Corea es el que mejor me va, como en estilo de vida y en estudios. Entonces, entre Japón y Corea estuve decidiendo durante un tiempo y creo que Corea es el país que más me conviene. En Apply Korea estamos haciendo una especie de proyecto para conectar a las personas que estamos ahora mismo estudiando en Corea y las personas que quieren venir de otros países a estudiar en Corea. De esto me enteré por Instagram y bueno, resulta que yo ya estoy haciendo YouTube con ese objetivo. Quiero ayudar a las personas a las que quieren venir a estudiar a Corea como yo. Entonces, por eso eché la solicitud y como os he dicho, estamos creando esta plataforma de comunicación entre las personas que quieren venir, las personas que ya estamos aquí, de tal forma que nos podamos ayudar mutuamente y de tal forma que las personas que quieran venir puedan saber más o menos cómo es la vida aquí en Corea, cómo se puede echar la solicitud a las diferentes universidades y otras cosas que quieran saber sobre cómo es la vida de estudiante en Corea. Como os he dicho antes, estamos creando esta plataforma muy chula entre las personas que estamos estudiando en Corea y las que quieren venir. Y en mi caso quiero escribir algún artículo sobre cómo aplicar a las universidades coreanas, de tal forma que las personas que tengan esa curiosidad puedan conocer el vocabulario más básico de palabras coreanas, de tal forma que en el proceso de aplicación a la universidad pues les sea de ayuda, porque creo que es lo más importante a la hora de aplicar a las universidades coreanas, el saber coreano. Chicos y chicas, a todas las personas que quieran venir a Corea, estaros muy atentos porque en Apply Korea vamos a estar subiendo un montón de contenido muy chulo para todos vosotros. Así que estar atentos al canal de YouTube y a todo lo que vamos a ir haciendo porque os va a resultar de mucha ayuda.